Las 8 horas. Las 8 horas ahora. Está muy pesada la red todavía, ¿eh? No, pero ha cerrado bien, tío. No, cerrado bien. Toda la altura, lo que bueno que tiene es la altura, ¿sabes? La red ha cerrado de puta madre. Cuando el pájaro es... Échale aquí, que se escapa. Aquí en el pico este. Ahí, ahí. Ahí está el machete, ¿no? Es macho, me parece macho. Espérate, voy a coger yo. Es macho, qué bonito. ¿La levantamos? Así lo coge. Esta sí puede levantar, ¿verdad? La madrina, ¿no? Sí. ¿Esa es la de arriba? Venga, pues esa sí. Dale para arriba. Madrón de mierda. Espérate. Cuidado con la arilla, ¿eh? Cuidado, lo ve. Poco. Hay que ponerle algo ahí para que una pepita. El palo siempre lo echáis, lo levantáis un poco, lo echáis para acá y ya está, cortado. Joder. Las arillas hay que tener cuidado, se enganchan, tío. Espérate, yo te ayudo si quieres. Cuidado con las arillas, ¿eh? Esto nada más que hay que tirarlo para atrás. Levanta el palo un poco para ti. Para abajo. Ahí está enganchado, delante tuya. Esta, ya lo ves. Ahí está. Cuidado. Como que estás levantado. Esto es fácil. Ahí está, perfecto. Eso lo tienes que quitar ahí, ¿no, va? ¿Eh? Mira. No, eso es porque lo está poniendo, ¿eh? Oye, ponlo ya abajo. Queda. Ponlo abajo. Ahí. Quieto ya. Acabó. Ahí está. Mira, para que tú te des cuenta las cuerdas con la humedad. Sí. Mira, la tenías tensa sí. Y viste lo que se ve. Y lo tenía tensa, ¿eh? Y lo tenías dado cuenta, ¿no? Sí. Y hágala una vez. Pues esa movida, por eso donde va la cero... Por lo que es la licencia, ¿no? Buena Dios, mueve a los machos, Buena Dios, mueve a los machos. Mueve a los machos, Ese es un buen guanillo. Sí, una verdona va a ser. Sí, pero déjala para... No, macho, ah, el macho. Macho, ah, de verdad.
Ahí está mirando a Rafael. ¿Cómo está? ¿Cómo es? Estos son los que yo digo. Sí, negrucino, ¿Cómo está esto, no? Espera, ¿cómo se puede levantar? Espera un momento. Espera que tu padre coja la bolsa. Cógete tú ahí, Rafael. Un momento. Estos son los que yo te digo a ti que son pájaros. Qué bonito. Bueno. Espérate, güey. Esto no me gusta. Pues me ha callado como. Sí, pero tú nos has cogido distraído hablando. No, con nada que ha visto las arillas, ha hecho el pájaro así. Sí, la ha hecho. Y es que las arillas lo hace bien. Tú sabes lo que pasa, tío, que como no pasa, a lo mejor ver dos tochas en una jara ahí de hace de una hora. Espérate, padre, que está ahí la jama. Estos son los. Este rabino corto. Pero mira a ver si es nuevo tú que lo notas. Es nuevo o viejo. Mira a ver. ¿Ahí está? Que es el nuevo, ¿no? El nuevo. Pues ese, si no lo quieren ustedes. Yo no quiero. No, me gusta más que el que me ha dado. Que el que me ha dado. Eso va a la el que te trajiste, ¿no? Uso grandísimo. Es un pavo, tío. Mira, otro detalle. Vale. Mira, no es rabo con cola de abanico. El rabino corto del verdón nuestro. Sí. Tú sabes que el otro se le pone la cola a esa, ¿ves? También es chulino. Mira, vea, se va a levantar, pero hasta abajo. Ahí, vale. No te come. Ahí, ¿no? Le clavamos eso ahí. A ver, si no se le clava una aquí. Aquí. Espérate, verá. Yo ponía una chaparra para partir, pero voy a ver el chaparra. Yo llevo ya 40 y tantos lo que le pasaba a él. Y Villanueva también era de un día, que también tenía unos buenos, que voy a su casa aquí en Murillo hace 2 años. Ese pájaro también era sin parecer. Hay que máquina. Yo creí que se le escapaba, pero ha cerrado de puta madre. Se va a escapar. ¿Eso cómo se ve en el vídeo? ¿Esto me pasa, Miguel? Yo creo que es pepona. ¿Sí? Es igual, si lo que sea, se mete en la jaula para soltarla. A ver. ¿Machete? ¿El macho? La espada de aquí se veía muy No, pura. es una hembra. Sí, mira, pues ves para acá, ¿ves? Es una hembra. Mira. Sí, pero es vieja. Ahora lo vemos mejor, ¿eh? Sí, pues mira el pecho marcado, tío. No. Ese pájaro yo creo que es macho, mira, ahora lo vemos. Ahora lo vemos, con tranquilidad. Cógelo. Cuidado. La cuerda. Cuidado, que vas a pisar el palo. El de atrás. Vámonos. ¿Nos pagamos nosotros con esta? Yo creo que es machete, ¿eh? Está marcando el pecho ya, tío. Hay que hacerlo de dentro. Sí, espérate que me se meta. Si no lo haces de dentro, te lleva los palos. La recta está grandito, tío. Esto es lo mejor que tiene, ¿eh? La red, ¿eh? Que le pega una patada y está armada otra vez. ¿No? ¿Es macho, Vidio? A ver, eso tú sé. Ahora te lo digo yo, A ver un momento, rabo, las cañas. Tú que sé si va a ser macho, ¿no? Mira, Juan. Mira, es un jama macho. Pero muy raro, ¿es nuevo? Porque es muy nuevo. Le tiene las cañas y no. Una masa vieja. Esto es una masa de esas raras que hay ahí. Sí, vieja, tío. Porque después no marca la cabeza tampoco, pero no. El pecho que tiene, tío. Es una masa sí. Bastante no. Vieja. Sí, porque nada no. Es bastante vieja. Cuando marca sin el pechino rayado le va saliendo, sí. Pero no tan parva, ¿verdad? Es una lo miro como el verdón, con el rabo y con las cañas. Y eso a los 2 días me llaman.
faena, ¿no? Después de los buses y pan, me ha vuelto a meter otra pa. Arriba, ¿eh? ¿Tanto para arriba hoy? ¿Por qué?